Mi alma bonita, no es que aún no te llega lo que te mereces. Es que aún no te lo crees. Si te lo crees, lo creas. Tarde o temprano todas las piezas acaban encajando. Hasta entonces, ríete de eso que esperabas y de lo que no esperabas también, vive el momento y entiende que todo sucede por algún motivo. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Este mensaje divino viene acompañado y guiado por los ángeles y las energías del Arcángel Chamuel. Presta atención al final del video, porque puede que te veas en algunos de los comentarios escogidos aleatoriamente. Quiero que sepas que nunca me cansaré de agradecerte. Tu ángel guardián te trae el consejo del día, dice así. Hijo mío, los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo. Es el inicio de uno nuevo para ti. Nada sucede por casualidad, en el fondo las cosas tienen su plan secreto, aunque no lo entiendas ahora. Las energías angelicales te dicen amorosamente al oído. Mi alma bonita, los caminos difíciles conducen a destinos hermosos. Pero todo depende de dónde tú quieras ir. Sabes que tomaste la decisión correcta cuando Dios pone paz en tu corazón. Recuerda, hay gente que entra a tu vida para mejorarla y otra que sale para mejorarla aún más. Nada se va hasta que te enseña lo que necesitas aprender. ¿Sabes por qué siempre hay una sonrisa en tu cara? Porque la vida te está enseñando que siempre tienes que buscarle el lado bueno de las cosas. No olvides que por más que sientas que en estos momentos la vida te golpea una y otra vez, lucha por seguir, por mirar el futuro. Al final comprenderás que fue difícil, pero valió la pena. Recuerda que las personas no son lo que dicen. Son lo que hacen. Tus guías espirituales se manifiestan aquí y ahora y te dicen: Hijo mío, para vivir en plenitud, tienes que hablar con el corazón, viajar con la mente y escuchar con el alma. Ahora mismo no te sientes tan bien como quisieras y muchas situaciones te están llevando a un nivel de estrés que no puedes controlar. Recuerda esto, a veces las cosas parecen estarse derrumbando y estar fuera de control. Piensa, puede que más bien se estén colocando en su lugar. No te dejes someter por las preocupaciones. No es bueno que las angustias te quiten tu paz y tranquilidad. Mereces tener calidad de tiempo para ti y los tuyos. Disfruta hasta de lo más sencillo. Afuera hay un universo de cosas bellas. Deja que la vida fluya, pues todo se resolverá en su debido momento. El Arcángel Chamuel te trae el consejo del día porque lo necesitas. Hijo mío, es mejor retirarse y dejar un bonito recuerdo que insistir y convertirte en una verdadera molestia. No se pierde lo que no tuviste, no se mantiene lo que no es tuyo, y no puedes aferrarte a algo que no se quiere quedar. Si eres valiente para decir adiós, la vida te compensará con un nuevo hola. Sonríe, es un buen día para celebrar quién eres. No te desanimes, en la vida hay cosas que pasan por algo y también hay cosas que por algo no pasan. Recuerda, nadie es indispensable en la vida de nadie. Toda persona tiene un tiempo definido en tu vida y un papel especial en tu historia. Quien se va, que le vaya bien, y quien llega, bienvenido sea. Sentimientos nacen y a veces también mueren. Solo preocúpate por ser feliz. Tus guías espirituales te traen el decreto del día. Si lo puedes repetir en tus mañanas y antes de quedarte dormido sería lo ideal. Dice así.
Las cosas que estoy experimentando están llevándome al siguiente nivel de mi vida. Estoy creciendo y estoy mejorando. Gracias, gracias, gracias. Las cosas que estoy experimentando están llevándome al siguiente nivel de mi vida. Estoy creciendo y estoy mejorando. Gracias, gracias, gracias. Las cosas que estoy experimentando están llevándome al siguiente nivel de mi vida. Estoy creciendo y estoy mejorando. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, los decretos y afirmaciones tienen poder, hazlos un hábito y verás cómo tu vida comienza a cambiar para bien. Recuerda, te vas a decepcionar mucho si caminas por la vida pensando que la gente siempre hará por ti igual que como tú has hecho por ellos. Haz el bien y no esperes nada a cambio. No todos tienen un corazón como el tuyo. Mi alma bonita, no olvides que cada cual lleva su propio proceso y muchos nunca logran terminarlo. No permitas que tus heridas te transformen en alguien que no eres. A veces le das mucho de tu tiempo y atención a personas que no saben ser recíprocas. Cuidado a quien le regalas tu tiempo y agradece la gota que colmó el vaso, es la semilla del cambio que pedías. Recuerda que aprender es un regalo, incluso cuando el dolor es el maestro. Aún así, nada es eterno, ni la alegría ni la tristeza. Acepta las cosas en su momento. Todo pasa por algo. Si te das paz, ya te estás dando todo. Las energías del Arcángel Chamuel te traen el código sagrado del día, el 744. Este es un código dorado. Este código resuelve situaciones extremas, casos donde se ha perdido toda esperanza. También disuelve opresiones y sana las heridas que impiden el advenimiento de la prosperidad. Además, es muy poderoso para proteger y deshacer trabajos de magia negra y de cualquier energía negativa del bajo astral. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo desde el corazón, con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, respira, es solo un mal día el que estás viviendo, todo pasa, nada es para siempre. No importa qué tan bueno o buena seas, nunca será suficiente para alguien que no sabe lo quiere. Deja de tener miedo por lo que pueda salir mal y comienza a emocionarte por lo que puede salir bien. La guía de tus maestros ascendidos se hace presente y te dice: Hijo mío, deja de vivir tu vida para complacer a los demás y verás cómo desaparecen el estrés, la ansiedad y la depresión. Recuerda, todo tiene un sentido, una razón. Cada decisión que tomas en tu vida tiene algún sentido. Sea acertada o no, todo tiene un porqué. Nunca se sabe si el destino te tendrá algo mejor preparado o algo peor. Pero lo que sí puedes saber es que no hay que desaprovechar oportunidades, aprende de los errores y vive cada momento como si fuese el último. Mi alma bonita, aprende que todo pasa por algo. Nadie llega a ti por casualidad, todo es parte de la vida y cada persona tiene un motivo. Tú caminas hacia lugares y personas que te esperan desde siempre. Cada persona que pasa por tu vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de ti. Habrá los que se llevarán mucho, pero otros dejarán regalos y sorpresas. Te amamos mucho. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras.
Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega, y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.